Yo, Postilla, veí, te corta la uña de los pies, cojones, que tengo las piernas llenas de heridas, cojones. Que ni en el Vietnam, ni en el Vietnam. Hola, Postilla, ¿te acuerdas de mí? ¿Se ha desplomado de repente? Yo creo que está drogado. ¿Qué pasa, Rata? Postilla, eres un tío con suerte. Entra, entra. A ver, escúchame. Una sorpresa. Es una sorpresa, coño. Escúchame. Tira para adelante, ven. Tira, tira. 2 y 3. ¡Flipa! Yo no puedo creer, ¿eh? Ya, ya. Tengo mis motivos, ¿vale? Estás despierto, ¿eh? Te lo juro. Toma, Rata. A ver si me encaja la tele esta. Dile que tiene wifi, porno, 3D, teletexto... 50 pavitos. Ya que sí puede ser para hoy, ¿no? No, no, no. Rata, tío. Me tienes que hacer el favor, colega. Es importante. Tío, en serio. No tengo tiempo, joder. Mira el Postilla. Él nunca tiene nada que hacer. No, 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 ¿eh? A mí no me liéis, ¿eh? Cuando vives con alguien como el Rata, mierda, te das cuenta de cómo consigue lo que quiere. Vale que tiene capacidad para hablar y convencer con argumentos, atacando al corazón como los anuncios de Coca-Cola. Pero sobre todo es esa cara. Él la llama mirada de diamante. Sí, a mí también me parece una mariconada. Postilla, el negro ha conseguido una entrevista de trabajo para conseguir su sueño. Que lo aseguren por primera vez en su vida. De ahí el traje. Pero el destino ha querido que el mismo día y a la misma hora sea su última oportunidad para entregar la matrícula para la universidad. Si no lo hace hoy, estará fuera. Tu buen amigo y hermano, el negro, te necesita ahora más que nunca. Vale, joder, pero quita esa cara, ¿eh? Que no sé si darte un abrazo o reventarte la boca esa de fraile que tienes. Y la tele me la vende hoy, ¿eh? 50 pavos. Gracias, tío. Tienes que presentar este papel en ventanilla antes de las 6. Venga, hasta ahora. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú me tenías una entrevista? Ni una, ni dos, ni tres. Sino 3 entrevistas he ido ya. A ver, ¿no? ¡Postilla! ¡Me cago en todos mis muertos! ¡Para acá, cojones! Hasta el nabo todos toros. ¿Dónde vas con la cara tonto, chiquillo? ¿Qué has visto? ¿Patrick Swayze en Gol o qué? Hola, perdone, ¿le podría hacer una encuesta? Uy, que va, ¿eh? Tengo un montón de prisa. Hombre, si solo son 2 preguntas, por favor. ¿Y si le doy 5 euros? Hombre, eso ya cambia la cosa, ¿eh? ¿De qué es la encuesta? Pues sobre bocadillos para llevar. Vale, pero el dinero ahora. Vale. Bueno, ¿qué le gustan los bocadillos? ¿De chope o de jamón? De jamón mismo. Sí, y cuando se termina de comer el bocadillo, ¿qué hace con el papel de plata que sobra? ¿Lo utiliza para algo? No. ¿No? ¿Tú sabes si aquí en este barrio se vende droga? Pero esto que es clase de encuesta de bocadillos, ¿eh? Ah, ya sabes qué te pasa a ti. Tú quieres comprar porritos para esta noche, en tus amiguitas, la fiesta de la primavera, fiesta de pijama. Mira, tú ves el gordo ese que estáis sentado. Sí. Sube a la izquierda, ¿vale? Sí. El portal, segundo C. Vale. Pregunta por el zurdo. El zurdo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien? ¿Walt? ¿Conoces a ese conejo? No lo mires. Sé que es puro sexo en Nueva York, pero es muy peligroso. Vamos, mira. Vale, creo que aquí estaremos seguros de momento. Colacao. Dentro del círculo de cacao, ¿vale? ¡Qué culazo! Gracias. Escucha, Moyayo, ese conejo es un hijo de pute. No, va en serio, ¿eh? Es el mal. Mira, aquí tengo un documento que lo demuestra, de hecho. ¿Cómo te quedas? Si llegas a alcanzarte, podría pillarte un origen, un inception o incluso la muerte. ¿Y origen qué es? Básicamente es cuando tienes ganas de mear, te levantas de la cama, vas al lavabo, crees que has echado toda la trina ahí, pero ha sido un sueño y te has meado encima, en realidad. Un clásico. Un puto desastre. Eso es lo que es. Mira, debes huir de ese conejo. ¿Por qué tengo que creerte a ti? ¿O a ti? Pues tío, porque vamos vestidos de traje, que no te enteras. Mira, compinche, estamos aquí para ayudarte. Y lo primero es que sepas diferenciar cuando estás soñando y cuando estás despierto. Estás chupado aquí, hijo. Me doy un pellizcazo aquí, a tomar por culo el sueño. ¡Pellizcazo! Eso solo funciona en las pelis, tío. Aquí el dolor se integra en los sueños. La segunda sobrado, ¿eh? Maricona. ¡Maricona tú! Yo qué sé, miro si hay algo que no encaje o yo qué sé. Algo raro. En los sueños no hay nada raro. En los sueños, mira, para empezar, no hay récord. ¿Ves algo raro, mi compañero? No. Mira, míralo. Míralo, ¿no lo ves? Está vestido de rumbera, joder, ¿no lo ves? ¡Soy una rumbera! Hostia, no me he dado cuenta, ¿eh? Claro que no, joder. En los sueños todo te parecerá normal. Lo que necesitas ahora es un tótem. Algo que conozcas a la perfección, algo que hayas tocado muchas veces, que esté dentro de ti. Algo que sepas a la perfección su tamaño, su textura. ¿Mi puta canica de la suerte? No, pavo. Eso es una charada. Esta canica es igual en la realidad que en el sueño. Nos estábamos refiriendo a tu minga. Míratela. ¡Mírala! ¿Eh? No es la de siempre. Es un perrito caliente. Marroncita, remojada, un hot dog. Cada vez que dudes, mírate la polla sin que se note mucho. Ahí está la respuesta. ¡Vete! ¡Sálgate, tío! ¡Corre! Recuerda, si estás en apuros, si lo ves, tú... Si estás en apuros... Sí. Tú... Uy. Oye, Nano, ¿puedes dejarlo ya, por favor? Estoy intentando aquí... Tío. ¿Vale? No, puta madre. ¿Sí? En los sueños, tú puedes volar. ¡Vuela! ¿Cómo va a poder despertarme? ¿Y yo cabeza? ¿Dónde está? Hey, que estoy aquí. Que no, es una broma. Para salir del sueño, tú lo único que tienes que hacer es agitar tu tótem, ¿bien? ¿Qué pasa, zurdo? ¿Qué sé que yo? ¿Qué, tú dónde vas? Voy a casa del Kaki. Pues anda cerca un momento y al lado, ¿no? Te pilla el camino. ¿Qué pasó? Mi mente no responde este domingo. Fuera de control como los pelos de vikingo. Apago las luces de mi orgasmo. Este es mi primo Antonio Manuel, Guille. que vive en el pueblo donde yo vivía de chico, se ha presentado esta mañana en mi casa por toda la puta cara. Y lo peor de todo es que no sé para qué coño venía. No sé para qué coño venía. Y es mi primo, sí. Pero que se vaya a tomar por culo, ¿no? Coño, porque una pregunta que quiere. ¡Con Dios! Pregunta ya es en tijete, ¿ves? Oye, el tito Raúl, ¿eh? El padre de este, me ha mandado aquí a que me lo traiga de vuelta para el pueblo. Mira, el otro día, pues, estaba yo en el campo haciendo una cosa. Dije, Manuel, Manuel, con los muertos y para allá. Entonces ya fui. Yo, ¿qué eres, tito? Anda, juguete de Villa, te trae el primo Raúl de vuelta al pueblo. Y digo, al pueblo, a Villa me yo ahora con las cosas que tengo en el campo, Villa ahora, vamos. Chica hostia me metió tu padre, chica hostia me metió la cara, que todavía me duele. Hay que te digo una cosa, que yo no me voy de aquí, que tú te vengas conmigo. Que no me voy de aquí hasta que tú te vengas conmigo, ¿eh? Por mis huevos toreros. El pueblo donde tú eras de chico, España no era. Por eso te digo que estoy buscando el caqui, Guillo, porque es que no tengo ni idea de qué carajo dice esto. Y como son dos becerros, pues supongo que se entenderán, ¿no? Digo yo. Anda que unos grandes la ciudad esta, ¿eh? La vi. Digo una cosa, aquí me suelta tú a mí ahora mismo y me hincho de llorar. Chiquillo. Aunque te digo también que a lo mejor a mí me puedo buscar. A mí me pongo a buscar, yo arrío del tirón, ¿eh? Antonio Manuel, que yo, de verdad, por mis muertos. Cállate ya, ¿eh? Cállate que me choco, ¿eh? Que nos matamos aquí, ¿eh? Por mi madre que me choco y nos vamos a tomar por culo, ¿eh? ¡Me cago, tío! Estás muy nervioso. Yo, tío, un mal carácter, igual que tu padre, ¿eh? Para aquí. ¿Tú te vas aquí o qué? Sí, ya cojo, atravieso las cajitas grises y llego del tirón, ¿eh? Gracias, Julio. Venga. Con Dios. Encantado. Encantado, ¿eh? Ya no veo, Postilla. Postilla. Yo, Postilla. Atravieso, dice. No bruto tu colega. Más bruto que un ganado. ¿Tú no has visto con la argolla que me lleva que me parece un cochino? No vale, ¿eh? Vale. Calladito, ¿eh? Mira la que me ha tocado contigo, Guillo. ¿Este qué? ¿Amigo tuyo de la pandilla plazoleta o qué? Comáis un trogar furbo. ¿Vale? Esto ha cambiado mucho, Raúl. Joder. Postilla, ven, hay barra libre. Mira, te presento a Elvis. Elvis Postilla. Encantado. Es el Elvis Joven. El viejo huele raro y un poco fuerte. Pan con melón, especialidad de la casa. Muchas gracias. Necesitas una copa. ¡Ey! Ponnos un blanco y negro. Escucha. Esto es sepia. ¿Qué coño es esto? ¿Un corto de prácticas? Mejor. Cuéntame, amigo. ¿Qué te pasa? Mi vida es muy complicada. Más difícil vivir dormido que despierto. Y tú te preguntarás... ¿Por qué a mí, joder? ¿Por qué a mí? Te lo voy a contestar. Welcome to you, Pasadilla. Welcome to you, little world. Wonderful world. It's dark and dirty. It's a wonderful world. Yo. Joder, postilla, esto es una paranoia. Eso, busca un conejito blanco, mejor que una polla. Tu grupo favorito, mira, no, que gilipollas. Ponemos posturitas raras, creo que se te va la olla. Despierta ya, cabrón, y líbranos de esto. Cago en la puta, esto ya se pasa de dantesco. Pa' que trifumita, pa' que tri gay. Zurdo, caqui, negro, cani largo, pa' que luego nos odiéis. Apata, come pinga. Oye, tu culo me suena. De la cárcel, del módulo 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú eres el bravo ojo bonito que se fugó con el almeja. Carajo, qué alegría verte, blanquito. Vente para mi casa. Te invito a lo que quieras. Tengo un montón de prisa, tío, lo siento, de verdad. No, mijo. Aquí el anfitrión soy yo. Y este es mi barrio. No me negarás un buen ron. Salí de la cárcel hace 6 meses y ya vuelvo a tener mi imperio. Esta zona se está poniendo de moda gracias a mis mujeres y a mis colchones viscolásticos. Eres muy guapo. ¿Qué? Que me alegro de verte, coño. Elige a la mami que más te guste. Es un regalo mío. ¿Estoy despierto? Claro que estás despierto, come mierda. ¿Cuál tú quieres de nosotras? Recomiéndame tú, ¿no? No me estarás llamando maricón. Me follo 4 de estas todos los días, baby. Porque me gusta arreglarme para ponerme mono. Cindy, la operianatomía de Grey no quiere decir que no pueda destrozar ese ceciliento rostro tuyo. Divino y canalla a la vez. Yo soy el son cubano, todos me bailan contento. Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara. La, 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 la. Qué buena vaina tú tienes, mi amor. La cañita de azúcar. No te puedes quedar dormido mientras Mayledillin te hace una mamada. Es la mejor bitch mía. Y de toda Europa, diría yo. Y es una mujer orgullosa. Vete mejor. Vete mejor. Ya te llamo. Te estaré esperando. ¡Ven para acá! ¿Tú todo el día corriendo, Postilla, cojones? ¿Para el Lewis? Yo que tengo que ir a la universidad a entregar la matrícula al Negro y tengo que besar todo el campo este y que en 10 minutos no llego. Seguro que no llegas. Tú solo no llegas. Pero tú, mis dos cojones y yo íbamos a llegar. Venga, súbete. ¿Qué coño hace? Se la ha perdido. Súbete atrás, anda. ¿Qué quieres? Que te meta toda la polla, ¿no? Venga. ¡La piedra, la piedra, la piedra! ¡La piedra, mi piedra! Si yo pudiera correr... ¡Corre! A veces la realidad supera a los sueños. ¿Qué papina estás diciendo tú? ¡Se la perdió con la cara nabo que tiene! ¡Venga por ahí! ¿A quién le ha sacado la ropa esa? ¿La reví o qué? ¡Venga por ahí! ¡Aquí, sufla! ¡Que era un sufla! Uf, llegué aquí. Muy bien, muchachos. Acabas de entrar a formar parte del club canábico de los banderilleros. Sin duda, lo mejor que te ha pasado en tu vida, el mejor paso que vas a dar, los mejores cogollos, todo por Juan el Esparto, your brother, ¿me entiendes o no? ¿Eh? Vas a tener todos los cogollos del mundo, lo mejor marihuana. ¿Que te gusta o no te gusta? ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Muchachos, te acaba de pasar, te acaba de pasar. Ahí, te... ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Yo, Negro. Lo siento, tío, no me ha dado tiempo. Lo he intentado a muerte, pero ¿qué va? Da igual, Postilla. De todas maneras, estoy cansado, tío. Está la polla de la carrera, de todas maneras sé que a día de hoy no hay salida. Voy a seguir siendo un muerto de hambre como ahora, pero con papeles, ¿eh? Bueno, la entrevista, ¿qué tal? Y bueno, tengo disponibilidad completa. No tengo coche, pero bueno, tampoco tengo carnet. Y eso es todo. Vaya diita, ¿no? ¿Y de qué era el trabajo? Ya de reponedor en el supermercado. ¿Y yo nadie escucha el puto teléfono o qué? ¿Nadie lo va a coger? Cógelo tú, Guillo. Tu secretaria soy. ¿Sí? ¿Quién es? Un momento. Guillo, 1:30 al teléfono. ¿Que no? Juan, 1:30. Que no está. Que me ha dicho que después te llama. Venga, adiós. Ah, Postilla. 500 pavitos por la tele. Has triunfado. Toma, echa un traguito, mi hermano. No puede. Postilla, Postilla, despierta, despierta. La coleccia, no llores. Yo sé que Guillo, joder, postilla, esto es una paranoia. Eso, busca un conejito blanco, mejor que una polla. Tu grupo favorito, mira, no, que gilipollas. Ponemos posturitas raras, creo que se te va la olla. Despierta ya, cabrón, y líbranos de esto. Cago en la puta, esto ya se pasa de dantesco. Pa' que trifumita, pa' que tri gay, zurdo, caqui negro, cani largo, pa' que luego nos odiéis.